amigos de Agenda Semanal Piura, hoy te traemos el mejor resumen de actividades. Comencemos con la Universidad César Vallejo, y es que es el quinto año consecutivo que las puertas de esta universidad se abrieron para recibir a cerca de 8.000 alumnos provenientes de diferentes instituciones educativas de nuestra región. Amigos de Agenda Semanal Piura, bienvenidos a Emprende y Sorprende, la Feria Vocacional Estudiantil de la Universidad César Vallejo. Aquí podrán encontrar más de 16 carreras universitarias para poder elegir y hacer de su vida algo bonito. Si no saben qué estudiar, tienen que mirar esta nota. Y la doctora Mary Cherres, quien es directora del Bienestar Universitario de la Universidad César Vallejo, nos va a contar de qué se trata esta gran feria vocacional Emprende y Sorprende. Primero, buenas tardes, ¿cómo está? Muy buenas tardes, muchísimas gracias América Televisión. Nosotros felices de recibir más de 9.000 estudiantes de quinto año de secundaria. Wow, es una suma importante para también para toda la infraestructura que tienen acá, adecuada específicamente para esta situación. Así es una suma súper importante, porque ayer nos habían confirmado 8.000 estudiantes y más de 100 colegios. Hoy tenemos la confirmación de 100 colegios más, y hace un total casi de 9.000 estudiantes y más de 100 colegios que vamos a recibir acá en nuestra Universidad César Vallejo, y que lo recibimos con muchísimo amor y mucho cariño para que nuestros estudiantes de la región Piura puedan conocer cada una de las carreras de nuestra universidad y puedan ir descubriendo su vocación para poder elegir una de ellas. Acá me he dado cuenta que tienen más de 16 especialidades totalmente diferentes. Vemos que los alumnos están súper entretenidos. Hay una parte de ingreso donde los tienen ahí jugando, esperando. Después vienen aquí, después se pasan a otro lado. ¿Qué es lo que los estudiantes pueden encontrar acá? Bueno, al inicio lo recibimos la Dirección de Bienestar Universitario. Están los talentos de nuestros estudiantes, porque quienes lo reciben son los mismos estudiantes de nuestra universidad, de las diferentes carreras. Y luego pasan a este stand grande ya, donde están los directores de escuela, donde están los profesores de cada una de las especialidades, para hablarles a los jóvenes estudiantes de quinto año secundario más o menos qué cosa significa cada carrera, cuál es el perfil de cada una de ellas, ¿no? Aparte tenemos la Escuela de Líderes, donde nuestros estudiantes de quinto año, nosotros formamos líderes dentro de nuestra universidad a partir de cuarto y quinto año de secundaria. ¿Has venido a la feria vocacional? ¿Ya sabes qué estudiar? ¿Tienes alguna impresión o todavía? ¿Estás viendo? Estoy por Administración y Ingeniería en Sistemas. ¿Ingeniería en Sistemas? ¿Has visto ese brazo robótico que hay? Esos lentes de realidad virtual. Sí, todo. Marlon Martínez es el director de la Escuela de Ingeniería y Sistemas de la Universidad César Vallejo. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes, América TV. Ingeniería de Sistemas es algo que yo, por mi propia vocación, no estudiaría nunca. Pero yo veo que hay muchos alumnos que están ahí que sí estudiarían esto, porque su vocación es la tecnología, su vocación es la ingeniería, es lo nuevo, así como me imagino la tuya. Así es, la tecnología tiene la característica de ser innovadora. Y eso es lo que les gusta a nuestros jóvenes estudiantes de quinto año secundaria, que vienen por justamente eso, conocer lo nuevo, y que nos identifica a nosotros los ingenieros de sistemas de desarrollar nuevas aplicaciones. ¿Por qué estás en el stand donde hay ron, pisco, durazno, leche, jarabe de goma? ¿Qué más tenemos? ¡Ay! ¡Es tu cumple! ¿Estás en esta feria vocacional? ¿Ya sabes qué vas a estudiar todavía? Sí, sí, ya sé. ¿Más o menos estás viendo? Sí, me gusta bastante turismo. ¿Ya viste qué es lo que quieres estudiar? ¿Todavía no has visto lo que quieres estudiar? Sobre todo, ¿ya sabes lo que quieres estudiar? Bueno, sí sé lo que quiero estudiar, pero traducción e interpretación es lo que más me ha gustado, de esta carrera, de esta universidad. Marketing y Dirección de Empresas es otra de las carreras que se encuentra en esta gran feria. Blanca Álvarez es la directora de esta gran carrera. A mí me encanta marketing y sobre todo dirección de empresas. Es algo que nuestro programa tiene mucho que ver. Definitivamente, la función del profesional de marketing en Piura está pero por explotar totalmente. Nosotros como carrera profesional queremos que realmente el profesional de marketing sea requerido en las empresas, que las empresas conozcan
que marketing no es solamente lo que se aprecia o siempre se comenta, que tiene que ver con publicidad, con ventas, promoción, sino que tiene mucho que ver con también el comportamiento, el conocimiento del consumidor. Estamos ahorita compartiendo con todos los chicos que van llegando, indicándoles que no solo es necesario ser creativo, innovador, sino también tenemos que ser analíticos, tenemos que ser personas profundas, críticos, objetivos en el análisis para poder desarrollar estrategias que las empresas requieren y estas incrementen su valor. Continuando con este resumen de actividades, Rotary Club celebró el Día Mundial contra la Polio. Hoy conmemoramos una derrota, hoy conmemoramos el fin de la polio a nivel mundial. Así es, buenas tardes. Efectivamente, Rotary es una institución mundial y tenemos un programa dedicado a muchas actividades, pero especialmente a la polio, para eliminar la polio de la faz de la tierra. Comenzamos el año 86 y hoy estamos a un paso, porque solamente faltan dos países, que es Pakistán y Afganistán. Y en este momento solamente hay 11 casos en el mundo. Y hoy estamos todos los países del mundo, todos los rotarios abocados a darle fin a ese tema. Y por eso le llamamos el fin de la polio. Nosotros hasta este momento como Rotary vamos invirtiendo 15 mil millones de dólares desde el 86 hasta ahora. Y nos faltan 3 mil millones. De esos 3 mil ya tenemos financiado 1.500, y nos faltan 1.500 millones y con eso terminaríamos. Pero ya tenemos un ofrecimiento especial de Bill Gates que nos va a aportar 300 millones y muchos países más ya con ofrecimiento en la mano. Eso representa 1.200 millones ya en la mano también. ¿Qué actividades genera el Rotary Club Internacional para erradicar la polio, digamos, aquí en nuestro país? En nuestro país, hasta el año 79, hacíamos un trabajo de casa por casa y eso se está haciendo a nivel del mundo. Pero hoy tenemos que hacer aportes para que en otros países tengamos que eliminar, conforme decíamos, con actividades y con aporte de los rotarios, hacemos posible generar recursos para efectos de poder terminar con este mal. Solo para remembranza, por cada dólar que un rotario pone, Bill Gates pone dos dólares. Tenemos ese reto. Y para eso ha puesto a disposición 300 millones de dólares y nosotros tenemos que buscar en 3 años 150 millones. Y con esto ayudaremos a eliminar la poliomielitis del mundo. Si los rotarios hacemos una labor, en el mundo somos 1.250.000 rotarios. Y eso quiere decir que podemos multiplicarlo con el apoyo de todas las personas, pero a la ciudadanía en general debe buscar y aplicarse la vacuna para la polio, porque con eso estamos protegiendo al mundo. No debemos dejar de hacerlo. A todas las personas de cualquier lugar, del campo, de la ciudad, de donde sea, tienen que acudir a ponerse su vacuna contra la polio y estamos solucionando el problema en el mundo. Sigamos con este resumen de actividades y ahora te cuento que estuvimos en la conferencia de prensa que dio Vitel en nuestra ciudad. Las telecomunicaciones son algo muy importante en nuestra provincia. Nos encontramos con nuestro amigo Raúl Galdo, quien es director adjunto de Vitel Perú. Buenas tardes y bienvenido a Agenda Semanal Piura. Muchas gracias por la entrevista y hasta sus órdenes para cualquier inquietud sobre nuestra empresa. Nosotros venimos viviendo con muchas empresas de telefonía móvil y fija e internet. Ahora Vitel ingresa al mercado piurano. Sí, bueno, hace 3 años, en octubre del 2014, Vitel ingresó comercialmente al Perú. Ingresó a todo el país, ¿no? Entre ellos Piura. Hemos cumplido hace unos días nuestro tercer aniversario y felices por la acogida que hemos tenido en el Perú y también en Piura. Tenemos presencia nacional, ¿no? Tenemos presencia de 4G en 16.000 centros poblados en el país y a poco de cumplir nuestro tercer aniversario hemos querido dar a conocer a nuestros consumidores, a nuestros clientes y en dejar al público en general quién es Vitel, quiénes somos, pese a que estamos ya hace 3 años en las operaciones, compitiendo en el mercado, trabajando, y qué mejor hacerlo a través de los medios, ¿no? Entonces hemos estado primero en Cusco, en Iquitos y ahora en Piura. Piura para nosotros es una ciudad muy importante, por eso
la hemos visitado entre las primeras ciudades que queremos visitar con todo el equipo gerencial de Vitel. La tecnología 4G LTE es la que permite la mayor velocidad en banda ancha y es la tecnología de mayor calidad. Vitel es una empresa que estratégicamente desarrolló su fibra óptica a nivel nacional y en centros poblados donde no llegaba la competencia. Entonces en zonas rurales llegamos y estamos llegando súper bien y mejor que los demás. Tenemos ya coberturizados zonas donde antes no había comunicaciones, que son Huancabamba, que son Ayabaca, que son mismo Piura, Bajo Piura y el Alto Piura. Tambo Grande es una zona donde la señal es muy buena, tenemos centro de Ayabaca y tenemos zonas alejadas, muy alejadas, bordeando el Ecuador, donde también estamos llegando y la cobertura es excelente. Nos encontramos con el gerente adjunto comercial de Vitel en todo el Perú. Él es de Vietnam, no habla muy bien español, así que por eso tenemos un traductor junto con nosotros. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola. Nosotros queremos saber cómo Vitel apuesta por el Perú en las telecomunicaciones. Vitel es una compañía subsidiaria de nuestra compañía en Vietnam que se llama Viettel. Hemos invertido dinero en 11 países diferentes y Perú es el primer país en la Suramérica que invertimos. Y aquí podemos ver que todavía que ya hay como diferentes titanes como de telecom y el mercado podemos ver que el mercado ya es ya ha alcanzado un punto saturado, así que es una buena oportunidad para nosotros poder aprender el mercado y crear nuevas estrategias para aplicar en otros mercados que en el mundo que es donde estamos invirtiendo.